Antes de empezar, recuerda que tienes el enlace a nuestros descuentos de Instant Gaming en la descripción, que además de conseguir vuestros juegos más baratos, apoyas al canal. Muy buenas a todos, somos Rodin y Síncope. Muy buenas. Y espero que vengáis con hambre porque hoy toca hablar de El Menú, película que salió a finales del año pasado y que ya sabéis que nosotros teníamos una gran expectativa por ver, pero que no hemos podido ver para que entre en nuestro top anal. Sin embargo, de todas maneras, la hemos visto y hoy vamos a hablar un poquito de ella, sobre todo con spoiler, ya que entendemos que la mayoría la habéis visto o tenéis pensado verla. Una de las curiosidades de esta película es que sorprendentemente lleva muchísimo tiempo en cartelera, ¿sí?, en los cines, al menos aquí. Lleva como prácticamente casi un mes con bastantes sesiones para poder disfrutarla en salas. Aparte de todo eso, el aliciente para verla no era solamente la actriz principal, Anna Taylor-Joy, que bueno, ya sabéis que es una de las actrices que del momento que más nos gusta, sino que también, por supuesto, era la temática, una especie de terror, comedia en torno a un restaurante y sobre todo a un menú. Una película de la que poco sabíamos, así que prácticamente hemos partido desde cero. Sí que tengo que decir que para todo el que no lo sepa, la tildan como comedia, terror, terror, comedia, pero más bien esta película es un thriller, con algún tinte de comedia, con algún tinte de terror. Pero básicamente vamos a ver una película de suspense, una película de thriller que se irá cociendo a fuego lento y que el escenario irá cambiando junto al menú para crear cada vez más tensión al espectador. Esta película es tal cual nos promete el propio chef de la película, una experiencia culinaria genuina y única en la vida. El director, lo sorprendente es que es Mark Millot, un director que sí que es verdad que ha participado en muchísimas series como Juego de Tronos, Shameless, etc. Pero muchos lo conoceréis por ser el director de Ali G, Ali G anda suelto, allá por principios de los 2000. Eso sí que es cierto que yo no lo he sentido en esta película. Yo tampoco he sentido presente aquí al director de Ali G y poco he sentido la comedia, porque al final llamamos comedia muchas cosas y esto lo único que da es un poco de carcajada o de risa, mejor dicho, incómoda por la situación un poco surrealista y alejada de la realidad que nos están presentando, por la forma de reaccionar sobre todo a algunos personajes y un poco por la forma de presentar la película, pero tampoco diría que per se es una comedia. Pero como hemos dicho, vayamos al grano, vamos a hablar con spoiler del menú, qué nos ha parecido, si realmente hemos visto esa crítica social que todo el mundo habla de trasfondo de esta cinta y sobre todo si nos ha quedado satisfechos con el menú que nos han presentado. A mí me falta el café, ya te lo digo desde ya. Como ya sabéis, esta película nos presenta la idea de que 12 comensales irán a probar un menú exclusivo, que vale $1,250 en un restaurante que se encuentra en una isla apartada. Un menú que más que directamente ir a comer, lo que tienes que vivir es una experiencia de un chef que al parecer es de los más galardonados del mundo. Con este menú, este chef poco a poco y con cada plato nos irá contando parte de su objetivo o parte de su vida. Y es ahí donde reside un poco esa crítica social o esa crítica a lo snob o esa crítica un poco a esas cosas exclusivas que en realidad tampoco se sabe valorar del todo. Nos presentaron una diversidad de personajes, desde un actor fracasado hasta un par de críticos gastronómicos, una pareja que ya es la 11ª vez que van a probar el menú de este chef y nuestra pareja protagonista, un chico que es muy fan de la comida que ha traído a lo que entendemos su nueva pareja, porque pronto descubrimos que él tenía que venir con otra persona pero al final ha venido con Anna Taylor-Joy. Y avanzada la película ya sabéis que descubrimos que en realidad es una escort contratada para que le acompañe a esta cena. La forma de presentar los platos será bastante parecido a lo que sí que se hace realmente en los restaurantes de alta cocina o los restaurantes de vanguardia, presentar un plato, la historia del plato, describirte exactamente qué es lo que vas a comer y un poco las sensaciones que debes descubrir al probar platos con ingredientes de todo el mundo. Me gusta que ese detalle, tanto en la fotografía como en la forma de presentar el chef, nos han querido dejar todo el rato una sensación incómoda, como una sensación de que algo no funciona bien, pero que como la mayoría no conocemos este mundillo, pues no acabamos de entender si las cosas suceden así de una forma un poquito más snob y altiva o realmente es que aquí ya nos quieren decir que algo va a ocurrir en este restaurante. Esa situación de incomodidad y de misterio y de que algo ocurre se siente palpable desde el principio en cada uno de los comensales e incluso en los propios ayudantes del chef.
quienes lo confirmarán con ese suicidio del primer ayudante del chef ante toda la sala del restaurante. Tengo que decir que yo creo que nadie se esperaba, como todos sabíamos que la película iba a pegar un pequeño giro, sí, pero la forma de presentar ese tercer plato, cuarto plato, donde ese chef, ese ayudante del chef, lo había creado y decía que la experiencia tenía que pasar por su suicidio ante los comensales, ha sido el punto, digamos, de inflexión que ha tenido la película para decir, vale, de aquí en adelante las cosas ya no van a parecer lo mismo. Hasta este punto me gustaría hablar de un par de personajes, obviamente, de Anne Taylor-Joy y del chef. El personaje de Anne Taylor-Joy, yo entiendo que a mucha gente le habrá encantado por ser la rebelde, por ser la que está allí dejando claro que está incómoda, que eso es un sitio elitista, que es un sitio al que ella no pertenece y que no va a claudicar en las pedanterías del chef, de la historia que está contando y sobre todo de traer un plato que ni siquiera tiene pan. Pero hay que entender que en un restaurante en el que tú has pagado para que te sirvan una experiencia, me parece bastante feo el personaje de Taylor-Joy cómo se comporta. Sí que es cierto que tú puedes decir que no te gusta la comida, puedes decir que estás incómoda, pero esa falta de respeto hacia un lugar donde tú has pagado por ir para que te sirvan, a mí me ha molestado bastante, ya que creo que era un poquito más el cabreo que tenía con la persona que ha venido que realmente del lugar en el que está. Y por otro lado, el personaje del chef, que a mí me ha recordado a un John Kramer venido a menos. Me ha recordado mucho al personaje de John en Show, un justiciero que él ha vivido todo lo que él ha querido y a raíz de tener, digamos, una inflexión en su vida, se ha dado cuenta de que todo el mundo es un hipócrita y él seguirá siendo el más altivo de todos, una persona con delirios de grandeza que debe darle una lección al mundo, ya que él la ha aprendido de la forma que la ha aprendido. Puede ser, puede que sea ese tipo de personaje que tú denominaste como la hipocresía de John cuando sí, estuvimos analizando un poco la saga, y que aquí este chef también esté pecando precisamente de que su objetivo y su meta también está cargado de hipocresía, porque como él lo ha vivido así, cree que todo el mundo lo va a vivir de esa manera y por eso merece el castigo que le van a dar. Un autocastigo que, por cierto, él también se va a autoinfligir, y por supuesto todos los trabajadores que están ahí con él. Por eso más o menos a mitad de película ya nos aclaran que esa noche van a morir todos, absolutamente todos, ahí en pos de un buen menú. A medida que avanzaban los platos, sí que es cierto que, repito, a mí la forma de presentarlos, los discursos que daba el chef y la forma de ser los cocineros tan militares, tan todos a la orden de lo que diga el chef porque creen en el mensaje que él está diciendo, me estaba gustando. Pero sí que es cierto que me ha faltado un poquito de contexto, me ha faltado un poquito de entender cómo esos trabajadores de ese restaurante estaban a la altura de lo que el chef les quería dar a entender. Puedo pillar el punto en el que nos está hablando de las diferencias de clases, las personas que pueden pagarse un menú tan exclusivo para ir a comer ahí y los demás que tienen que estar trabajando para servirles, pero me parece que el mensaje simplemente lo han dejado como muy en el aire, sin llegar a profundizar de ninguna manera, ya que consideran, creo yo, el director, los guionistas y toda persona que vea esta película, que con ese simple eslogan todo el mundo te lo va a comprar, porque es lo de siempre, los de abajo contra los de arriba, y la película no tiene nada más con lo que profundizar. Con lo que sí que tiene que profundizar, bajo mi punto de vista, es con el cocinero. Creo que el cocinero, el chef, el chef principal, sí que nos cuenta un poco más de sus raíces, ¿no? De su historia, de cómo llegó a convertirse en un cocinero tan prestigioso y con tanto renombre, y cómo acabó harto de su propia profesión y acabó quitándole importancia o incluso perdiendo totalmente el aliciente para hacer su arte. Cómo llegas a lo más alto y de repente todo ese éxito con el que toda la vida habías soñado, con tus sueños, no acaban siendo como tú querías y acabas amargado. Y te das cuenta que eras mucho más feliz haciendo tus hamburguesas cuando tenías 20 años. Por otro lado, estoy bastante de acuerdo con lo que dices tú, con esa sensación de que los cocineros, el resto de gente que trabaja en este restaurante por y para el chef, queda un poco sin contexto de por qué están en esa situación o han llegado a tener esa disciplina con su jefe. ¿Cómo han vivido ellos sus propias experiencias? ¿Cómo han terminado trabajando ahí? ¿Cuáles son sus orígenes? Son cosas que quedan totalmente en el aire, que nunca se sabrán y que simplemente tendremos que entender que ellos pertenecen a la clase de gente, a la clase social, de que son los que ofrecen, no son los tomadores ni los comedores, que en principio entenderemos que son la clase alta, la clase mala, que aquí están distinguiendo tan bien. También me hubiera gustado que la película dejara un poquito más claro esa denuncia o esa crítica social que quiere hacer sobre el clasismo o el esnobismo en este tipo de sitios, porque el único requisito para comer en este restaurante es pagar $1,250, y sabemos todos que eso es un dinero que la mayoría no tendremos jamás ninguno para poder ir a disfrutar de un menú como este, pero seguramente será porque tampoco es el campo en el que nos gusta gastarnos el dinero. ¿Cuánta gente conoceréis de clase media que se gasta 1.500 euros quizá en un vestido que utilizará un solo día en su vida? Exacto, o en un viaje en concreto, a un hotel en concreto también de 4 estrellas, donde se puede gastar perfectamente 1.500 euros para una experiencia que vivirás
solamente una vez en la vida. Muchos se gastarán 50 euros en hacerse un tatuaje y otros nos gastaremos por 6.000 en hacernos un tatuaje. Al final, el dinero y lo que cada uno se lo gaste es algo que tenemos que decidir ser responsables nosotros mismos. Este restaurante ofrece esta experiencia. 1.250 dólares por un menú me parece horrendamente caro e insultantemente caro, obviamente. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta quién te está cocinando, dónde y que encima la experiencia no es solo de comer, sino de todo lo que hay tras ese menú. Así que en resumen, con todo esto, solamente queremos insistir en que la crítica que pretende hacer la película está muy bien, se traslada muy bien y de una forma muy interesante y muy acertada con el chef, pero no tanto con el resto de miembros de ese restaurante. Que prácticamente lo que hemos sentido nosotros es que la película en ese aspecto es un pelín hipócrita y por eso se queda en la superficie. Sí que también me ha molestado un poco la forma de desarrollar a todos los personajes tan diferente a Taylor-Joy. Todos sabemos que Taylor-Joy no pertenece a ese lugar, pero parece que todo el resto de personajes, los mafiosos, la pareja, el actor fracasado, todos aceptan su lugar. Todos han aceptado que es cierto, somos unos hipócritas. Aceptan su culpa, ¿no? Por decirlo así. Gente adinerada y vamos a morir aquí, en ese pedazo de barbacoa final, que tengo que decir que chapó, una de las imágenes más preciosas de la película. Y Taylor-Joy, pues es el personaje que representa al espectador. Al espectador medio que quiere sentirse por encima de los demás, simplemente porque ellos son adinerados y nosotros no. De, mira qué bien, nosotros nos contentamos con una hamburguesa con queso porque somos muchísimo más humildes que toda esta gentuza. Pero no os equivoquéis, porque ir a un restaurante de estas características y pedir, exigir que te hagan una hamburguesa con queso, sigue siendo que el chef más prestigioso del momento esté ahí para prepararte algo tan sencillo que tú mismo puedes preparar en tu casa como una hamburguesa con queso. A lo que voy es que el mensaje sigue quedando bastante en la superficie, que no llegan a profundizar tanto ni en los personajes, ni en el objetivo en sí reflexivo de la peli como para que esto realmente nos llegue de una forma sincera. A mí me molesta mucho cuando la película da una crítica social, sobre todo en este caso el clasismo, pero que para defender esa crítica, para poder hacer alusión a esa crítica, lo que utiliza es lo mismo a la inversa. Los pobres estamos por encima de la gente adinerada porque somos mucho más humildes, tenemos mucha más conciencia de cómo funciona el mundo realmente y no nos movemos solo por las clases altas y por nuestra pequeña burbuja del dinero. Eso es lo que me molesta, ese mensaje tan vacío, tan facilón, ¿no? Tan facilón, que realmente no aporta absolutamente nada. Al final hemos oído 20 veces y luego, y quizás a términos generales podríamos denominarlo, podríamos decantarnos porque puede ser así, ¿no? Pero tampoco hay que equivocarse y generalizar, porque no todo el mundo que tiene dinero es clasista y no todo el mundo que es pobre o que pertenece a una clase media-baja, como seremos creo que la gran parte de la mayoría que estamos aquí, no estamos libres de pecado y también podemos ser bastante altivos y también podemos ser bastante clasistas. No hay que olvidar que Taylor-Joy es escort, no es una prostituta de un callejón, de un barrio pobre, de los barrios más conflictivos de Nueva York. No, es escort, es una mujer que le pagan mucho dinero por ser mujer de compañía. Por lo tanto, ella estaría en ese mismo nivel que el chef, pero en un campo diferente. Simplemente, pues como ella no le gusta vivir por encima de todas esas posibilidades con ese esnovismo, pues se cree moralmente superior a todo el resto de los que están en la sala. Sí, al fin y al cabo ella también pertenece a esa clase, ¿no? Porque se mueve constantemente en su trabajo y trabaja para esa clase de gente. Entonces podría pertenecer a ese mundo de dentro de la cocina, que es un poco la elección y el juego al que juega el chef con ella, o pertenecer al mundo de los que van a ser en principio castigados. ¿Qué más da? Dependiendo un poco de la situación o del contexto, puedes estar en un lado, en otro, y al día siguiente cambiarte de bando, que es un poco lo que también creo que están presentando aquí con el personaje de Anna Taylor-Joy. Por dejar un poquito de lado la crítica social y hablar de la película, también me ha faltado un poquito esos juegos. Me ha parecido muy interesante la persecución de la locura del hombre por ese jardín, pero me ha quedado pobre. Al final, ¿qué significaba eso? ¿Para qué, no? ¿Para qué separarlos? ¿Para luego volver a juntarlos? A mí también me ha quedado un poco sin sentido, simplemente para amedrentarlos, para darles un poco de miedo al ver que han sido separados de sus parejas. Que ya hemos visto que a todo el mundo le ha dado igual que les separen de sus maridos, de sus parejas o de sus compañeros de trabajo. Les ha dado a todos exactamente igual. Ha aportado muy poco esa separación de hombres y mujeres a lo que es el menú. Me hubiera gustado, pues quizá que les hubieran ofrecido un plato diferente a ellas que a ellos para vivir una experiencia distinta, ya que nos cuentan la historia de cómo esta ayudante del chef, pues él intentó follársela, le dijo que no, intentó follársela, pero la mantenió en la cocina y ella seguía respetándole como al que más, para clavarle las tijeras en el muslo, igual que hizo él con su padre. Son cosas que están ahí, que se entienden, pero que no hay una intención un poquito más allá que simplemente mostrarte el detalle de algo que han mencionado con anterioridad en la película. Así que en realidad este menú no me ha parecido redondo, como he dicho al principio, me ha faltado el café, incluso ahora repasándola un poquito con Rotten, me ha faltado incluso hasta un buen postre.
Y eso que la escena final ha sido la más grandiosa de todas. La escena de cuando se queman, esa fotografía, el chef autoinmolándose, sacrificándose porque ha perdido toda fe en su profesión. Ya os digo que ese punto es el más interesante y el que más me ha llegado a la película. El resto se me ha quedado un poquito a media. Aun con todo esto, la película tiene unas actuaciones maravillosas, una puesta en escena increíble, un ritmo que me ha fascinado, el cambio de tonalidad que ha ido teniendo, increciendo, cómo cada vez se respiraba más tensión en ese menú, en ese restaurante, ha sido lo que ha hecho que me quede realmente con un 9 para esta película. Entretenida es, desde luego. A mí el ritmo también me ha encajado muchísimo, me ha atrapado la película, y la verdad que esa tensión la he sentido muy poquito a poco y constantemente subiendo. En ningún momento he notado un parón o un bajón en el dinamismo de la película, pero para mí no ha sido para tanto. No sé si hubiera entrado en el top del año, ¿no? Probablemente sí, pero en los puestos últimos, ya que yo me voy a quedar simplemente con un 7. Y por último, Rotten, quiero dejar aquí un poco más intencionadamente hacia la caja de comentarios, que no ha entrado en un debate nosotros dos. ¿No te ha recordado un poquito esta película a El Hoyo? Sí, tiene esa pretensión del hoyo, dejando un poquito el mensaje, pero sin mojarse del todo, con un final un poco ambiguo. El Hoyo lo hizo, la ambigüedad y el no profundizar o no atreverse del todo a criticar en condiciones de forma sincera, lo hizo con el final, sí. ¿No? Con un final que no dejó satisfechos a nadie, pero que venía de un desarrollo, pues, aparentemente bastante potente, donde también se dirigía la crítica más que nada a un poco al clasismo o a las clases sociales. Aquí está quizás más orientado la crítica a ese mundo culinario, a esa cocina de vanguardia y esos restaurantes tan exclusivos que mucha gente paga para supuestamente vivir una experiencia única de la que después jamás se acordarán. Pero creo que las dos películas han jugado a lo mismo. Así que es vuestro turno ponernos en la caja de comentarios si os recuerda un poquito o no al hoyo y un poco las impresiones que habéis tenido con el menú. Pero también me gustaría que dejáis en comentarios cuál ha sido vuestro mayor capricho. ¿Cuál ha sido esa cosa en la vida que os habéis dejado bien de dinero, al nivel que vosotros creáis que es bien de dinero, para daros ese pequeño placer en la vida que no vais a repetir nunca más o que ocurrirá una vez cada muchos años? Interesante pregunta, así que os leemos en la caja. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti sin comprar. ¿Cómo siempre, a ti, Roten? A todos los que habéis comprado en Instant Gaming, que sé que ese es vuestro capricho, y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.